tenía mi fe en que íbamos a salir todos y amén, que todos vamos a salir porque todos somos inocentes. Amén. Pero como todos somos inocentes, esto es un proceso que no se esperaba y que lleva su tiempo. Pasamos hambre, pasamos sueño, pasamos sed, pasamos ronchas, inquietudes, torturas, muchas cosas se pasaron allá adentro. Pero gracias a Dios ya esa pesadilla se acabó y se va a terminar para todos. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo puede verlo a través del canal de YouTube de El Tiempo. Suscríbase.